Muy buenos días. Hay una noticia que está corriendo como la pólvora por los distintos periódicos digitales. Y en Periodista Digital nos hemos hecho eco de la misma. Y es desgraciadamente la nueva amenaza de estos yihadistas que ya no saben pues, cómo infundir el miedo en Occidente. ¿Y saben ustedes cuál es el objetivo que al parecer tienen planteado en España? Los centros comerciales, concretamente las grandes superficies. Y no, no crean ustedes que van a entrar con camiones, con furgonetas, con coches, o que incluso van a entrar con cuchillos y, o con metralletas y a dejar frito a todo aquel que se cruce por su lado. No, no. Peor todavía, señores. Y esto ha pasado precisamente en relación a los atentados de Barcelona, con aquella explosión inicial en el chalet de Alcanar, donde se encontraron decenas, por no decir centenares de jeringuillas. Jeringuillas que están preparadas, según los expertos, y ojo que esto es lo grave y esto es lo preocupante, preparadas para envenenar alimentos dentro del propio establecimiento. Como ustedes lo oyen y lo pueden leer en cualquier periódico digital. Los yihadistas pretenden, insisto, pretenden en su nueva estrategia para infundir el temor en España meterse dentro de los supermercados como clientes. Y de manera disimulada, obviamente, claro, nadie lo va a hacer de manera de cara al público, pero de manera totalmente disimulada, pretenden envenenar los alimentos inyectándoles algún tipo de sustancia mortal. Así que muchísimo ojo, muchísima atención, pero desde luego el régimen de terror de los yihadistas parece no tener fin. Y esta nueva estrategia, desde luego, supone un auténtico cambio de escenario y un auténtico temor a llevarnos ya, fíjense ustedes lo que es simple llevarse cualquier alimento a la boca, bueno, pues hasta llevarse una simple manzana a la boca puede ser un gesto mortal de necesidad. Muy buenos días y que pasen ustedes un feliz domingo.